¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Rugir de Motores. En la presente edición de hoy les vamos a estar contando todo, pero todo lo que pasó con el Rally de Francia. Importante triunfo de Sebastián Ogier, pero importantísimo tercer lugar de Mirko Hirvonen, que lo pone allí, poniendo el campeonato realmente a un final de bandera verde. Cuando van a quedar dos carreras para el final de la temporada, va a quedar España y va a quedar Gran Bretaña, el campeonato ha quedado al rojo vivo, y lo vamos a estar hablando y lo vamos a estar viviendo en nuestro programa. También este último fin de semana se llevó a cabo una nueva fecha, la octava del Córdoba Tierra, esta vez en el Valentín Lauret, allí en Colonia Carolla, con suerte diversa para los cruzdelegueños. Lo vamos a estar también comentando, vamos a estar reviviendo y de alguna manera volviendo a contarles, y mejor dicho, algunas notas que nos quedaron, que hicimos en Quilino, y por supuesto reviviendo también imágenes de Quilino, de esta fecha tan importante que se llevó en el rally de Trepadas hace apenas 15 días atrás. Y también vamos a estar contándoles todo lo que se viene este próximo fin de semana, porque el próximo domingo se viene una nueva fecha de los karting. Allí Walter Hernández, el piloto de Danfune, va a estar presente allí en el Oscar Cabalén con una nueva fecha, y tratando de acercarse a la punta Walter Hernández, y por supuesto poniéndole todo el picante en el karting. Y en lo que se refiere al rally, se viene una nueva fecha del rally provincial, esta vez con epicentro en Villa Dolores, y por supuesto allí estaremos para traerles las mejores imágenes, las notas, y por supuesto todo lo que suceda en esta edición. Por supuesto, claro, el agradecimiento muy especial a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan semana tras semana en este programa que dimos en llamar Rugir de Motores. Ya volvemos, no se vaya. Luego de la pausa venimos con el desarrollo de los titulares presentados.